Mi nombre es Juana Carla Vega Chávez. Vivo aquí en Prolongación Aldama, número 5, Colonia Vicente Guerrero, Nicolás Romero, Estado de México. Justamente en mi domicilio, aproximadamente hace 40 minutos, media hora, escuché un ruido muy fuerte, como si fuera un temblor. Empezaron a caer lo que son las rocas del mamposteo de atrás de la calle que se llama Kennedy, cerrada de Kennedy, y empezaron a caer rocas lastimando lo que es mi domicilio, fracturando parte de paredes, puerta, cayendo las rocas encima de mi camioneta, una Duster de Renault 2014, y golpeando también otra de mis camionetas, que es una S10 2016. Realmente pues es mi patrimonio, está lastimándolo, y pues realmente pues sí estoy muy preocupada, primero que nada pues muy espantada, y pues realmente pues sí quisiera solución por parte del municipio, que es el que hizo ese mamposteo que no tiene cemento, lo hicieron realmente muy a la ligera, no tiene cimientos y pues ni una base sólida que pudiera respaldar esa calle, que aproximadamente tiene 20 años, y pues ahora son las consecuencias, que pues está dañando mi patrimonio, que me ha costado muchos años construirlo con mi familia. Entonces, por favor, señora presidenta, diputado, señor diputado, pido apoyo y solución a este problema. Y pues a aquellas personas que me conocen, sí, que son compañeros maestros, que son compañeros licenciados, pues igual que estén enterados de esta situación y por lo cual pido su ayuda y su apoyo. Anteriormente ya había caído un niño, ya tiene rato, porque pues realmente ese cerro ya se había desgajado en alguna ocasión. En otra ocasión igual se desgajó y cayó una roca encima de unos juegos de columpio de mis niños. Igual lo destruyó, pero pues en esta ocasión está dañando gran parte de mi patrimonio, por lo cual pues solicito ayuda y pues por su comprensión pues sí me gustaría que interviniera el municipio. Porque pues ellos fueron los que hicieron esa calle, sí, sin la más mínima consideración de que pues era para largo plazo. Bien, amigos, nos encontramos con la señora Regina. Nos va a platicar qué es lo que sigue con respecto a este siniestro lamentable que se dio pues hace un par de noches prácticamente, donde sale muy afectada su propiedad y obviamente algunos bienes como los que vemos a mi espalda, que es un vehículo que prácticamente quedó en pérdida total. ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Han acudido aquí con ustedes? Sí, sí han venido. Vino Protección Civil ayer a recoger todo el escombro, con carro de volteo y una máquina que le llaman, ¿cómo le llaman? Un trascabo. Ándele, sí. Y ahora vinieron los señores de Obras Públicas, un arquitecto, a tomar medidas y todo para ver cómo estaban los daños y lo que es de la pared de allá, que también se afectó, y acá en la esquina también se afectó. Entonces tomaron nota y dijeron que mañana podemos pasar para ver qué nos dicen ya con su información. Ok, ¿no les comentaron al respecto de los daños a sus vehículos? ¿Qué va a pasar? Sí, también nos dijeron que van a pasar todo eso al reporte allá, a Obras Públicas, y ya sería cuestión de que pasara mi hija y mi yerno para que allí en Obras Públicas les digan qué solución va a haber. ¿Pero alguna propuesta tentativa de que sí les van a pagar, nos van a pagar, no saben? No, no me dijeron, o sea, nada más me dijeron que fueran para ver qué solución o qué proposición habría o qué convenio, ¿no? Primero Dios, a ver. Claro. Entonces, al día de hoy, 10 de julio, vinieron a hacer el levantamiento, digamos, para volver a hacer lo que es el muro de contención, ¿no? Sí. Sí, posiblemente sí, eso, y como saben que está acordonado y no puede pasar nadie, sí dijeron que le van a hacer a la brevedad posible, a ver. Ok, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que ustedes exigen a la autoridad municipal? Que paguen y que repongan los daños, todos los daños, porque no puede ser posible que en una propiedad privada se venga una calle que ni existía, porque no existía. Tendrá como unos 15 años que está esta calle. Pero lo primero que estuvo aquí fue el terreno, la propiedad de mi hija, su casa. Es lo que ha estado primero que nada y estas casas.